minutos de la tarde. Bueno, tenemos a nuestro amigo Adán Celis, presidente de Fede Cámaras, miembro del Consejo Superior de la UNIMED, de la Universidad Metropolitana, expresidente de Conindustria, pero eso es un cargo vitalicio, siempre con industria. Adán, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, gracias por estar acá. Bueno, Pedro, de verdad que siempre un gusto estar contigo, muchísimas gracias, saludos a todos tus oyentes desde aquí. Igualmente, Adán, bueno, siempre muy activo, eso me gusta porque todos los que están involucrados en Fede Cámaras, los gremialistas, han hecho de todo y se mueven y tienen que ir para Colombia como te acabas de hacer tú y visitar las regiones. Y, y lo bonito es que ahora con Instagram uno se da cuenta de la labor y el trabajo que hacen. Bueno, sé que estuviste ahorita en, en Colombia, invitado por allá. Uh -huh. eh, te teníamos la semana pasada, pero no pudiste venir precisamente por ese viaje. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo, tus labores de tu primer mes. En, en, como presidente de esta institución. Sí, bueno, ya tenemos tres semanas, pero al ritmo que vamos pareciera que estuviéramos como hace como cuatro meses o tres meses, ¿no? Sí, bueno, nosotros seguimos con nuestros recorridos, tanto nacional y como ahora estamos haciéndolo internacionalmente, porque también estuvimos en Colombia, como dices tú, estuvimos allá en una reunión con, eh, con la gente de Andy, que es como la con industria de aquí, estuvimos con la gente de Fenalco, este, que es como la consecomercio este, estuvimos hasta aceptando una invitación de la embajada de los Estados Unidos estuvimos este, con, con el encargado del negocios allá que es como el, el, el embajador hoy en día en una reunión muy sincera muy 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 de verdad muy respetuosa hablamos de muchos términos hablamos de muchas cosas se habló de los temas de, de sanciones y evidentemente yo creo que hay un espíritu de por lo menos de conversar, de hablar, es importante que eso se hable, que eso va dentro de un contexto evidentemente de que de que de parte y parte hay que hay, hay que ir aportando a esto al final. Yo siempre he dicho, yo creo que todos al final lo que queremos es, es el bienestar de los venezolanos y eso es lo más importante que hay que buscar. Yo creo que yo estoy esperanzado que pueden salir condiciones este para ir esa eh, de alguna forma que, que se vaya ampliando este eh, todos los términos de garantías para garantías para, para, para de, de las elecciones que se ha hablado este para ir también en este sentido este bajando las las sanciones que han sido de verdad muy pero muy muy dañinas no este sí. yo no son las causantes del problema evidentemente el problema viene de, de una política económica de muchos tiempos en la cual este, se, se hizo un modelo donde estaban todos los temas de expropiaciones, poliaciones, todos los temas de controles excesivos. Eso, gracias a Dios, ha ido a, 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 en un proceso de apertura. Ya vemos que se están tomando decisiones también en pro un poco de la producción nacional. Vemos cómo como, como se está aprobando la, la, la ley de armonización fiscal, por ejemplo, muy importante que se estaba esa esa voracidad fiscal que estaba este eh, por lo menos afectando a todos nuestros empresarios en Venezuela, de alguna forma esperamos que por con esta ley eso se normaliza, pero también vemos la política que se está asumiendo contra la contra el contrabando, los temas también que, que se han hecho en en las políticas de sincerar, por ejemplo, el convenio con Colombia. Todavía falta mucho, ¿no? Como se lo decían los colombianos allá, ¿no? Uh -huh. Pero esa es nuestra idea. La idea es seguir nosotros. También estuvimos en, en Perú, en Panamá. Nos reunimos con la Fede de Cámaras de Panamá también para invitarlos. Todos ellos, la idea es invitarlos a misiones, a que vengan a Venezuela, a que vengan, que este país no es que nos estamos comiendo a los niñitos en la calle y es que hay zombies por ahí, ¿no? No. Este es un país donde hay gente que sale todos los días a trabajar, que todos los días la gente tiene esperanza de, 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 de tener un porvenir menor, mejor. Y estamos invitando a esos inversionistas que vengan. Estuvimos en Panamá, también en Guatemala, fuimos recibidos también por la Fede Cámara de Guatemala, en el mismo plan llevando información. Esperamos que vengan inversionistas a Venezuela a querer venir a Venezuela a ver cómo contribuyen no solo los extranjeros, sino también los inversionistas venezolanos a querer en el país, a invertir. Pero como te digo, eso pase también por cambios estructurales en el marco jurídico. Estamos en un marco jurídico que de verdad. Haga que, que, que la gente confíe en el país, que la propiedad privada se respete en forma garantizada, que haya unas reglas de juego claras para que puedan venir estas inversiones al país y entre todos echar, echar el país para Muy bien, bueno, quería tocar el tema de las sanciones contigo. A mí me han caído encima porque he manifestado desde hace mucho tiempo que estas sanciones, eh, no me estoy metiendo con las personales, sino las generales, que afectan eh, a Venezuela y al pueblo venezolano. Y he dicho cosas tan superficiales como que para que uno un VPN para poder tener un acceso a Estados Unidos o no volar a Miami, en qué afecta eso a un gobierno para que cambie un, un, un tipo de régimen a otro. Lo he hablado con Luis Vicente León, lo he hablado con John Magdaleno, con expertos en la materia y todos concluyen en que esas sanciones no han ayudado a ningún país a llegar a una democracia plena. Pero como sé que a ti te han caído igual que a mí encima y Bloomberg hace poco dice... Que Venezuela y los Estados Unidos están en, en posibilidades de bajar estas sanciones. Tú, que estuviste con ellos, eh, ¿qué te dijeron? ¿Qué pudiste leer entre líneas? ¿Cómo ves este tema? Y yo estoy eh, seguro que ellos lo que quieren es, es ampliar la producción de petróleo venezolano. Ya estamos en número seis de exportadores, gracias a Chevron y una cantidad de empresas relacionadas con sectores petroleros importantísimos en lo que es la industria del comercio. ¿Qué me puedes decir? Bueno, mira, en cuanto a esos ataques, evidentemente, mira, a mí me eligieron los empresarios. Y yo no vine aquí a ganar un concurso de popularidad, yo vine a hacer mi trabajo, que es ser el presidente de los empresarios, y qué honor de ser hoy en día el presidente del sector que más, que más confianza genera en Venezuela, porque somos los que de verdad estamos dando trabajo, estamos, estamos cumpliendo con nuestros colaboradores, produciendo productos y seguimos apostando a Venezuela. Cuando hablo de empresarios no son, no vayas a pensar en los grandes, yo, nosotros representamos hasta el más chiquito. Como se lo decía una persona, una persona que hace tortas en, en una de nuestras zonas populares del país, ya un empresario y se siente empresario. Así que el país está lleno de empresarios que quieren cada vez seguir apostando al país. Y entre esas cosas, evidentemente, el tema sancionatorio, sanciones, las sanciones financieras, que son las que estamos hablando, las sanciones personales, yo creo que cada quien tiene que ocuparse de, de ese tema. Nosotros hablamos en función de las empresas. Y las sanciones, por supuesto, que afectan. ¿A quién no van a afectar? Las, las sanciones hacen que, por ejemplo, Venezuela yo, hoy en día es un país riesgoso, un país de riesgo por, por el tema sancionatorio, la, la sobreexposición de, de, de las sanciones. ¿no? La, y, y eh, por ejemplo, el tema de bancos. Nosotros, que, que, que no es que es las cuentas de los empresarios afuera, no, son las cuentas operativas de las empresas cuando cierras una cuenta operativa donde se reciben, donde se hacen los pagos de la materia prima, por ejemplo para los industriales, para hacer productos aquí, se ve afectado. O cuando tú quieres exportar para traer divisas al país y esas cuentas te las cierran, también tienes un problema. Así que eso eso es una, una de las cosas que afecta y hace que hoy en día los productos en Venezuela, una de las razones, cuesten más caro. Porque traer productos a Venezuela no tienes 10 proveedores, sino tienes dos o tres que son los que se atreven a hacer negocios con Venezuela. Y así en todas las demás áreas. Yo hablé, tal vez mucha gente habló, del, de mucha gente criticó lo del tema del vuelo directo. Pero es que cuando uno está en negociaciones, yo dije eso porque es, un, es, es algo pequeño que se puede abrir. Hoy en día hay que buscar destrancar. El juego, el destrancar el proceso de conversaciones, y se lo decía a, 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 a la gente de la embajada, pero también se lo he dicho al gobierno que podemos ir en ese sentido, por ejemplo, el su juelo, una cosa pequeña, pero es un pasito, y empezamos a romperse el fans para poder ir avanzando hacia las otras cosas, ¿no? Por supuesto, también tiene que venir acompañado de, 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 de reformas en, 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 en todo el tema, en el, todo ese marco jurídico e institucional que tenemos, a que vayamos a un marco jurídico e institucional donde haya garantías, donde sea más robusto. Al final las dos cosas tienen que ir juntas. Tiene que oír el tema de sanciones, pero también del otro lado hay que poner para ir creando esa confianza en un modelo en un sistema que tiene que ser inclusivo esa es la parte más importante tiene que ser inclusivo para todos tiene que ser inclusivo donde quepan los amarillos los rojos los verdes los azules los, todos los colores pero aquellos que queramos una venezuela una venezuela productiva una como decíamos nosotros en nuestra campaña una venezuela productiva una venezuela industrializada una venezuela inclusiva y te lo puedo decir que en todos los grupos sociales del país, la mayoría de los venezolanos quieren eso. Yes. Quieren paz, quieren productividad y quieren ganas de seguir adelante. Eh, Adán, tenemos que ir un momento a una pausa de, de la radio. Vamos a escuchar la música del circuito éxito. Regresamos contigo, Adán Celis, presidente de fe de Cámaras. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito éxito. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. 5 y 48 minutos, seguimos aquí en el circuito Éxito. Y bueno, tenemos nuestro invitado especial de hoy, Adán Celis, presidente F. de Cámaras, miembro del Consejo Superior UNIMED, expresidente con Industria. Eh, quería preguntarte, Adán, tú que estás tan metido entonces desde hace tiempo, no es que ah, llegaste ayer, y, sino muy metido con todo lo que es con Industria, Industria, Comercio. Uno de los sectores que está surgiendo en el país es el sector turismo. Y tú hablabas de unas pequeñas aperturas, ya tenemos algunos vuelos. Tenemos charter que va a venir directamente de Madrid. Margarita, Margarita, para ir a Los Roques, Caracas, eh, Maracaibo y Canaima, que es un, un sector tan importante ahorita, turístico, internacional. Pero poco a poco eso genera empleo, genera divisas. Háblame un poco de qué sectores ves tú que están surgiendo en el país, tú que lo recorres todo el tiempo. Mira, yo creo que bueno lo, 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 lo lamentable es que este último semestre no fue lo que esperábamos hay una ralentización este es que es necesario ir, ir, ir a, ampliando las las la, las transformaciones que hay que hacer porque es que no da la economía si no logramos tener financiamiento pedro yeah. no hay no hay paraíso como se dice el financiamiento yeah. es lo que el financiamiento es lo que lo que motoriza el país el financiamiento es lo que exponencia la economía porque no podemos desarrollarnos únicamente con lo que tengamos en el bolsillo cada uno porque te limita. Normalmente tú cuando vas a un banco, pues vas a hacer una inversión, vas a sembrar unos campos, tú ponías el 20%, el 10% de tus recursos y lo demás te lo ponía el banco. O sea que tú podías expander tu negocio muchísimo más. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar alguna fórmula en la cual se pueda empezar a dar crédito. El mercado de valores está haciendo un esfuerzo, hay que reconocerlo, pero eso no puede ser todo. Necesitamos el crédito comercial. Tenemos que crear las, las, las condiciones, por eso que siempre venimos a la necesidad de enmarcar de todo ese cambio dentro de ese marco jurídico, para que cuando se liberen fondos, por ejemplo, del encaje, la gente no los lleva a dólares, sino lo quiera invertir en el país. Tenemos que ir caminando a eso. Ahora, los sectores, evidentemente, por cuáles son sí. los sectores que más se afectan a la hora de falta de financiamiento, en principal la construcción. La construcción está muy pero muy, muy parada. Este que genera mucho, mucho empleo. Mucho empleo. Este, luego tenemos sectores, el industrial ya, el, el presidente con industria reportó una caída del 7%. Este, y, y como ellos todavía sectores comerciales tienen movilidad, eh, el, la parte comercial, los sectores agrarios también están defendiéndose. que pero pasa que es admirable, Pedro, de verdad ver a nuestros empresarios en todos los rincones. Cuando yo siempre digo, cuando se habla de héroes, la gente piensa en un héroe, entonces piensa el tipo que tiene un antifaz y una capa y vuela. Eso, eso es mentira, eso, eso está en, lo, en los cartoons. El héroe es el que sale todo el tiempo, va a su campo, un agricultor, y ahí siembra su, su terreno sin financiamiento, sin gasoil, con problemas en los equipos eléctricos, con todo eso, y logra sacar una cosecha. Y, y, y le da a sus trabajadores el sustento todos los días. Ese es el verdadero héroe. Esos son, y como ellos son, todos los empresarios de Venezuela. Así que yo siento que, mira, que cuando uno va al interior del país, que ve todos los problemas que hay, cuando uno va a la provincia, cuando uno va a recorrer las regiones, ve de verdad este el esfuerzo que está haciendo nuestra gente. Uno se, uno, un, en vez de uno venir y solucionar uno, lo que viene es lleno de energía. Decir, mira, sí. si ellos pueden, todos podemos. Así que mira, yo estoy convencido. Estoy convencido de que vamos en ese proceso. Yo creo que se están produciendo los cambios, lo que pedimos, las transformaciones. Yo prefiero hablar de transformación porque la transformación involucra a todo. Cambio muchas veces se piensa uno por otro. Transformación es la cuando se involucra a todo el mundo en un proceso de de de, de buscar que las cosas tengan un sentido distinto y podamos entrar todos, como dijimos, que la parte de inclusión. Así que yo estoy convencido, mira, de la gente. Yo le llamo a nuestros, a los venezolanos que están. Mira, el otro día estuve en un evento hablando, tocando el tema de, la, de las sanciones otra vez. Estuve en un evento en Valera, ¿no? Con cerca de 300 eh, entre empresarios y gente que estaba ahí. ¿no? Y yo hice una travesura ¿no? y le dije a la gente, por favor, pónganse de pie, mm. cuando estaba en mi concurso, en mi discurso. Y les dije después. Eh, 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 los, que estén en, los que piensan que la sanción es el, la vía para lograr cambios en el país por favor siéntanse felices siéntanse libres de sentarse nada más es, de las 300 se sentaron tres personas yo les agradecí porque la realidad es que la, la única, única forma es que, es pres. la única que forma que, que, que tú de alguna forma pienses que la sanciones porque tú no, no tienes nada que apostarle al país pero yeah. aquellos que estamos apostando todos los días necesitamos que eso se conviene en combinación por supuesto con también transformaciones del lado institucional sí, hay una pregunta y mira cómo te lo voy a hacer cómo están las relaciones de fe de cámaras con el gobierno porque no es ancelis no es una persona eh, eh, fe de cámara es el brazo político de los empresarios el comercio pero no es un partido político y siempre ha habido esa diatriba y en los últimos, antes que te eligieran, hubo todo un, un proceso y fíjate que, bueno, tú fuiste, le diste la mano al presidente, que tú tienes que hablar con quién le pagas tú los impuestos, quién le compras la gasolina, que tienen que ah. hacer los empresarios. La, la otra forma es irte del país o no sé, cuéntame un poco cuál es... Tú lo has dicho, todos, todos de alguna forma estamos involucrados con el Estado, tenemos que pagar impuestos, pagar gasolina, o sea que al final estamos, estamos involucrados en, en, en relaciones con el Estado. Pero yo lo que digo, es que hay que ir a, un, a, un, a una etapa más avanzada. En, un, en cualquier país del mundo que se reúnen los empresarios con, con el gobierno, eso no sale ni siquiera en el último periódico, en el, la última página de un periódico, porque eso es un proceso absolutamente normal. Lo normal es que se reúnen empresarios con gobierno y con trabajadores para buscar soluciones entre los tres al país. Nosotros tenemos que ir caminando a eso, que sea absolutamente normal. Hoy en día, mira, yo puedo asegurar que en este momento tenemos unas relaciones basadas en respeto y reconocimiento, que eso es lo importante, a pesar de que tengamos diferencias en, en algunos aspectos, al final nos ponemos, tratamos de ponernos de acuerdo en aquello que pensemos que va en función de la gente. Así que nosotros vamos a seguir apostando a eso, tal vez llevemos portazos, no, no, no se retrocederán en algunas cosas, porque evidentemente hay algunos aspectos ideológicos que pensamos distintos. Pero nosotros, como siempre he dicho, el apellido nuestro, nombre empresario, pero el apellido nuestro es Terquedad. Vamos a seguir. Si nos cierran una puerta, vamos a volverla a tocar hasta que nos abran. Se abren, nos vuelven a cerrar otra, nos vamos a meter por una rendija, pero vamos a seguir buscando que se produzcan las transformaciones en el país necesarias para que el país pueda avanzar, para que el país pueda tener progreso, para que nuestras empresas se puedan multiplicar en todo el país, para que detrás de esas empresas, qué es lo que hay, Pedro, hay trabajo, qué es lo que necesita la gente, porque qué se nos va la gente de Venezuela, por falta de oportunidades, chicos. La gente no se va por otra cosa. Nosotros la única manera que tenemos de parar ese flujo es que nos llenemos oportunidades en el país. Y la gente que está afuera también, a nuestros compañeros que están afuera también están esperando la más mínima oportunidad que el país coja un rumbo y empiece una recuperación económica y también la parte institucional. Todo ese tipo de cosas cojan un camino donde al final haya una, una, un sentido de inclusión entre todo el mundo y el país empiece a caminar ya en forma formal que eh, y para para regresarse chico esa es la única realidad a Venezuela nunca le ha gustado emigrar eso no es eso, eso no era eso no era común en el país entonces nosotros tenemos que servir aunque nos digan lo que nos digan hagan lo que no hagan nosotros vamos a seguir creando creyendo en Venezuela invirtiendo en la, en nuestros negocios para crear trabajo productos y servicios que es lo que le da movilidad social al país Importante. Mira, ya para cerrar, ¿qué oportunidades de financiamiento ves para el venezolano? Sé que algunos banqueros, hasta de su bolsillo personal, le están prestando al comercio, a la industria, pero como dices tú, si no tenemos financiamiento, no salimos adelante. ¿Crees que esto pueda tener solución? ¿Depende también de las sanciones o depende más de las decisiones del gobierno sobre el encaje, sobre los bancos, sobre el capital privado? Todo eso se conviene, si es muy admirable. Muchos bancos están de sus propios recursos, los propios recursos de los accionistas, muchas veces haciendo préstamos, especialmente sectores como agrícola, este, eh, eh, ganadero, algunos sectores industriales está, están, están tratando pero muy incipiente, ¿no? Necesitamos el crédito comercial, uh -huh. el crédito comercial, la tarjeta de crédito que es la que mueve el país tenemos que preocuparnos que el venezolano aumente su ingreso. Pero no aumento con, con decretos, sino que el, con inversiones que vengan al país. Por eso es que nosotros estamos destinados a recorrer y vamos a ir a donde tengamos que ir a buscar inversionistas que vengan a Venezuela, a, a, a proveernos de inversiones, de compañías, de trabajo. Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Así que yo considero, mira, de verdad, que qué importante que se estén dando estos pasos. Yo sí creo, yo veo. Cómo hay pasos ya en función de pensar en la producción nacional todo el tema del contrabando que se está empezando a luchar todavía hay deficiencia este hay sectores como el sector de refresco que todavía está sufriendo mucho del tema de, de una competencia que es una competencia que no es que, que no es una competencia leal es una competencia desleal nosotros no estamos pidiendo eh, pedro aquí que nos vengan a, a proteger ni necesitamos protegernos nosotros tenemos 20 años con, 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 con una economía con todas las dificultades y aquí seguimos lo que no pedimos es que, por favor, que, la, que, que sea desleal una competencia que no paga IVA, que no viene pagando, que, que pasa por los caminos verdes, etcétera, etcétera, cuando nosotros sí tenemos que pagar de todo. Así que yo estoy seguro, estamos convencidos, yo creo que se están tomando medidas en ese camino y apostamos a que el semestre que viene sea un semestre bueno. Un empresario nunca puede pensar que el semestre que viene o el día que viene es malo. Tú no le puedes decir eso a tus colaboradores porque te los desanima. Tú siempre tienes que pensar en forma positiva y nosotros apostamos que, el país, que este segundo semestre va a ser bueno. Ojalá que en el camino se tomen las correcciones que hay que seguir y al final, como tú me preguntaste, es una mezcla. De, de ir este, estas sanciones, irlas, irlas, irlas eh, eh, rebajando, pero también por el otro lado ir tomando las medidas económicas que vayan en conjunto con las dos cosas. Ahí es donde está la prosperidad del país y a eso tenemos que apostar. Excelente. Bueno, Dan, cada que siempre aquí tienes un programa para ti, cualquier cosa importante, eh, llámanos que aquí te llamamos a los cinco minutos. Y... Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Dan presidente de FE de Cámaras. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes.